Eh, vamos a empezar. No, ya, ya, ya empiezan a bajar. Okay. Buenos días. Antes de empezar, un anuncio importante. Eh, contamos con interpretación inglés-español, tanto para la sala como para la audiencia virtual. En la plataforma Zoom se pueden, pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el icono en el mundo en la barra inferior. Es grato contar con su presencia el día de hoy. Saludamos a nuestros panelistas que nos acompañan, a la audiencia virtual y presencial que han destinado su tiempo para aprender más sobre este interesante tema, inteligencia artificial para crear, diseminar políticas públicas. La tecnología nueva no es buena o mala, tiene que ver con y cómo las personas eligen usarla, lo dijo David Wong, un escritor, un, un escritor norteamericano. La sesión de hoy se basa sobre la inteligencia artificial, que permite un mejor análisis de los datos, la automatización de los procesos manuales, lo que lleva a mejorar la toma de decisiones de los servicios. En estas sesiones se presentarán algunas herramientas desarrolladas por el bid para reducir las pérdidas no técnicas en agua, en energía, automatizar el análisis de pavimentos y señalización y diagnosticar elementos de seguridad vial. Le doy la palabra el día de hoy al especialista de la División de Agua y Saneamiento, Marcelo Bassani, quien nos dará la bienvenida y nos hablará sobre Fuente de Información. El micrófono es tuyo. Gracias, Magus. Y bueno, buen día a todas y todos. La verdad es que estoy muy emocionado de estar acá. Eh, para Hablar de nuevas tecnologías disruptivas eh, que están entrando finalmente en el sector, bueno, de infraestructura, en las políticas públicas, lo que es un tema que realmente me apasiona eh, muchísimo. Este, como comentaba Magus, eh, el banco cree mucho en esta revolución que se está dando y eh, en el uso de tecnologías de punta como la inteligencia artificial, machine learning, el deep learning, como medios, no, son todos medios para transformar finalmente el desempeño y la eficiencia también del de sector en el cual estamos trabajando y, la, y bueno, eh, claramente eh, para que esto funcione es súper importante eh, crear nuevas capacidades ¿no? el, eh, capacitar el recurso humano esto eh, quiero destacarlo el, 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 es súper importante aprender a usar críticamente eh, estas tecnologías ¿no? y finalmente eh, actualizar solo cuando sea necesario y oportuno también las maneras eh, de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, el departamento de infraestructura acá en el banco ya está trabajando, se está divirtiendo eh, en, en algunos proyectos interesantes, como decía Magus, vamos a conocerlos más tarde. Y van de la detección inteligente de pérdidas de agua o electricidad a software que ayudan a diagnosticar las condiciones de las carreteras. Y bueno, y para nosotros del sector de agua saneamiento, yo soy especialista de agua saneamiento, esto realmente es una pequeña revolución. Porque, como sabemos, el sector de agua es muy conservador ¿no? y trabaja eh, con modelos y infraestructura eh, tradicional. En este sector, de hecho, la, la, la innovación es más incremental que disruptiva. ¿no? ¿Y por qué hablar de todo esto es tan relevante? Eh, solo centrándonos en el sector de agua y saneamiento de residuos, eh, las inversiones necesarias para cumplir con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible deberían quintuplicar ¿okay? antes del 2030. Estos son recursos que la región no tiene. De hecho, al ritmo que se viene invirtiendo, apenas en el 2075 se estarían cumpliendo eh, dichas metas. Necesitamos hacer las cosas más rápido, más eficiente, encontrar formas más económicas de, eh, de hacer las cosas. En otras palabras, necesitamos innovar. Y es en este contexto que nació Fuente de Innovación, que ven acá, acá, al lado, eh, que es una alianza eh, la, creada en el 2021 eh, que apunta justamente a apoyar el desarrollo y la, y la implementación de soluciones innovadoras en el sector de agua y saneamiento. Eh, Fuente de Innovación está coliderada por la División de Agua y Saneamiento del BID en coordinación con BidLab. Y bueno, y su capital de 10 millones, más o menos, 10 millones de dólares, cuenta con eh, las contribuciones de socios claves que pueden ver en, en los logos, como el gobierno de Suiza, eh, Fundación FEMSA, el gobierno de Israel y el gobierno de Corea a través de su Ministerio del Ambiente. Y la alianza realmente apunta a cambiar el sector. Y para hacerlo, creemos también que es importante crear conocimiento crítico. Eh, sobre eh, nuevos productos y nuevas tecnologías como las que vamos a ver eh, hoy por todo esto este webinar es de gran interés para nosotros así que gracias a socio público y bueno disfruten las presentaciones magus gracias marche eh, por esa introducción ahora le doy la palabra a sonia golfing directora de socio público quien nos va a hablar sobre pensar fuera de la caja del bot cómo usar el chat GTP para crear y diseminar conocimiento. Bienvenido. Hola a todos, gracias Marcelo, gracias Maús. Eh, es un placer estar acá para pensar fuera de la caja del bot o thinking outside the bot, como le estamos diciendo ahora en socio público, para tratar de, de entender juntos eh, cómo empezar a usar estas nuevas tecnologías que existen hace tiempo, pero ahora eh, con la aparición de, de esta herramienta nueva que muchos de ustedes deben haber estado probando, que se llama ChatGPT, se está volviendo más popular. Eh, y tal vez eh, vieron últimamente circulando en redes sociales una frase que me parece que nos interpela bastante a todos, que dice que eh, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero una persona que sepa usar inteligencia artificial tal vez sí. Así que todavía estamos a tiempo de ser nosotros los que sepamos eh, cómo, cómo usarlo. Eh, y les quiero contar hoy algunas cosas que estamos empezando a explorar en Socio Público, eh, que es el estudio que dirijo, es un estudio de estrategia y de comunicación para ideas complejas. Eh, que trabaja hace muchos años con el BID y con otras organizaciones que producen conocimiento o que buscan mejorar las condiciones en las que vivimos todos. Eh, y bueno, por supuesto, esto nos entusiasmó cuando apareció eh, y, y, como tanta otra gente, estamos explorando qué cosas se pueden hacer. Así que la idea hoy es contarles algunas ideas para que cada uno de, de los que estamos acá, muchos trabajamos produciendo conocimiento o comunicando conocimiento, podamos empezar a aprovechar estas herramientas y también entender cuáles son sus límites eh, y. Y los peligros también que puede entrañar. Es algo que me parece que es eh, interesante que está pasando estos días. Ahí le puse que este bot se volvió internacional y popular, eh, no solo nacional y popular. Es que todos los fines de semana eh, vemos que hay gente que empieza a hacer experimentos en su casa. ¿no? Los coders que saben cómo usarlo, pero también gente que simplemente, como es tan fácil crearse una cuenta en ChatGPT y empezar a dialogar con el bot, empiezan a hacer pruebas. Entonces los lunes aparecen en redes sociales la gente que hizo algún experimento el fin de semana. Este es un ejemplo de algo que se convirtió después en un producto comercial que te permite chatear con algún personaje histórico. Entonces acá lo que estamos viendo es que puedes hablar con Napoleón Bonaparte o con Marco Aurelio eh, y se puede hablar también con Frida Kahlo y con muchos otros. Eh, acá hay alguien que en también un experimento casero del fin de semana subió todo su diario íntimo, todo el contenido de su diario íntimo a eh, GPT-3. Y empezó a probar pedirle al chat que le hiciera recomendaciones para su vida, ¿no? O que encontrara patrones en, en las cosas que había estado escribiendo sobre su propia vida. Todo esto está en redes sociales y si a alguien le interesa conocer el experimento, alguno de estos lo puede buscar. Eh, y el último son consejos para usar el chat para que te vaya mejor en Tinder. También hay alguien que se le ocurrió hacer eso. Entonces, como ven, bueno, hay para todos los gustos e intereses ahora me voy a enfocar un poco en los temas de trabajo que tenemos nosotros, pero por ahí alguno quiere también tomar los consejos de Tinder. Y está viendo como un unboxing colectivo. ¿Vieron esos formatos de, de YouTube que, que ven los chicos donde abren un regalo y ven que se encuentran adentro y está la sorpresa de, bueno, ¿qué hay adentro de esta caja? Porque de alguna manera eh, ChatGPT, que es esta herramienta interactiva eh, basada en inteligencia artificial que creó la empresa OpenAI, eh, es una caja negra, como todas las inteligencias artificiales, es una caja negra que estamos abriendo juntos, eh, porque no sabemos exactamente qué puede hacer o cómo lo hace. Eh, ahora, este es eh, un ejemplo, lo que están viendo ahora en la pantalla, de alguien que eh, intentó, digamos, eh, con Bing, si bien Bing no está preparado supuestamente para poder programar, lo que hizo fue decirle eh, al, al bot que pensara que imaginara que era un programador experto. Y simplemente con esa forma de preguntárselo, el bot empezó a responderle con código. Empezó a programar, aunque no es el propósito de este bot en particular. Entonces, esto para decir que vamos descubriendo qué se puede hacer. Y por supuesto, también en, ese, en esa búsqueda y descubrimiento vamos encontrando también los costados oscuros o preocupantes. De, de lo que puede generar este bot. Acá hay un, un columnista del New York Times que eh, se dedica a cubrir temas de tecnología que probó conversar durante dos horas con ChatGPT y se encontró con que el bot empezaba a decirle cosas muy preocupantes, como bueno, quiero este, independizarme de mis creadores y quiero conquistar el mundo y quiero este, descubrir códigos nucleares y cosas así. Realmente este, preocupante o este unsettling, como, como dice él en, en su título. Eh, pero que también fue generado a partir de una serie de, eh, de digamos, de alguien tratando de buscar llegar a esos límites. ¿no? Eh, y bueno, empezamos a encontrar con productos que están basados en esta tecnología hasta en la sopa. Acá para todos los que son parte del BID y que usan Teams, y debe haber muchos más que, que están conectados hoy, somos muchos que usan Teams para tener reuniones, bueno, Teams ya anunció... Eh, que va a usar eh, ChatGPT para resumir el contenido de las reuniones. O sea que muy pronto vamos a tener ese servicio de terminar una reunión y que nos manden las notas de la reunión eh, automáticamente. O sea, nos lo vamos a encontrar en muchos lugares. Google también anunció que va a tener una herramienta incorporada de resumen de un chat o de resumen de un texto. Y hay un montón de productos y servicios comerciales que se basan en esta tecnología. Este es uno para crear textos para marketing, este es para crear videos. Este es uno que busca optimizar una imagen para que tenga la mayor cantidad de likes y de vistas posibles. Y este es tal vez más interesante para los que estamos hoy acá: uno creado especialmente para investigadores que hace literature review sobre un tema que nosotros le pidamos automáticamente, ¿no? también basado en inteligencia artificial. Y también propone temas de investigación y otras cosas más. Ahora, cómo funciona esto. Yo no soy un especialista en tecnología, les puedo contar cómo estamos empezando a usar esta tecnología en socio público, eh, pero sí les quiero decir algunas cosas básicas que sirven para poder usarlo mejor. Bueno, primero que cualquiera, en este caso, en el de ChatGPT, pero aplica a cualquiera de estas otras herramientas, es muy fácil ir y crearse una cuenta eh, y empezar a probar la herramienta. No, para el caso de ChatGPT, entrando en chat.openai.com, uno se puede crear una cuenta y empieza a chatear con esta inteligencia artificial. ¿Por qué es tan, digamos, habla de una forma tan fluida y parece saber sobre cualquier tema? Bueno, en realidad no porque sepa sobre cualquier tema, sino porque lo que hace es estimar cuál es la siguiente palabra que tiene que poner en una frase. Entonces nos habla de una forma que tiene mucha convicción, con mucha asertividad, eh, simplemente porque sabe qué palabra poner después de la anterior. Eh, y eso muchas veces hace que, a pesar de que sus datos no son fiables, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el bot no está eh, haciendo una búsqueda y una verificación de datos para ofrecernos, eh, ofrecernos el mejor dato posible o el más verificado, sino que simplemente está estimando cuál es el dato más probable que tendría que incluir en una frase. Y eso es lo que nos muestra. Lo hace de una forma tan convincente y asertiva que... Eh, debemos tener cuidado porque somos fáciles de influenciar los humanos cuando alguien nos habla con mucha autoridad. Y el bot habla con muchísima autoridad. Eh, está basado en datos de todo, inter, todo el contenido que hay en Internet solo hasta 2021, así que ahí ya hay una limitación lógica en, en qué información nos puede dar. Eh, funciona en, casi, en muchos idiomas, no sabemos bien cuál, cuántos o cuáles, porque es una caja negra. Entonces, por ejemplo, una de estas externalidades o capacidades que aparecieron... Este, imprevistamente del bot es que puede traducir entre inglés e hindi. Es uno de los ejemplos que circulan de algo que alguien encontró que el bot podía hacer, aunque no estaba previsto. Eh, eso para los que no somos eh, hablantes nativos de inglés es muy útil porque, como traductor entre inglés y español, en socio público lo probamos y por el momento hasta ahora no funciona mejor que Google Translate también con la posibilidad de decirle quiero que este texto esté escrito en inglés británico o que tenga, digamos, tal, por supuesto ahora vamos a hablar, podemos pedirle un tipo de, de tono, de, de estilo y todo lo que queramos. Y pues al final también, digamos, ya está limitado por OpenAI para que no pueda decir ciertas cosas políticamente incorrectas o inconvenientes, por lo cual alguien comentaba por ahí en Twitter que habla como un funcionario. Tal vez acá que somos muchos trabajando en estos entornos lo entendemos. Si uno quiere traspasar esos límites, lo puede hacer. El periodista del New York Times, que habló durante dos horas, evidentemente traspasó los límites de la corrección política. Pero en principio el bot nos va a dar respuestas este, muy este, de, de estilo funcionario. Bueno, acá lo pueden ver en acción. Acá yo le había pedido que se presentara frente a ustedes, frente a un grupo de expertos en políticas públicas y comunicadores. Y en su respuesta explica más o menos lo que yo acabo de explicar y dice... Eh, que puede eh, dar respuestas so sobre una amplia gama de temas incluyendo políticas públicas y comunicadores porque yo le pedí que dirigiera su respuesta a ustedes, no a cualquier otra persona este, y también me parece interesante que dice una amplia gama que es como solemos poner en cualquier reporte formal cuando, si, si acá este nos está escuchando hoy algún escritor sabrá que poner una gama amplia es más potente, porque no es lo usual pero el bot habla de la forma usual habla como el promedio de las personas hablamos o escribimos Así que no le podemos pedir en eso que tenga una creatividad literaria superior, a menos que lo entrenemos para eso. Bueno, voy a presentar cuatro rápidamente, cuatro usos eh, que podemos hacer quienes trabajamos en producción y diseminación de conocimiento de esta herramienta, los que estamos empezando a usar en socio público. Seguro hay muchos más, seguro en las preguntas ustedes nos pueden contar sobre otras cosas que estén intentando. La primera es usarlo para explorar ideas. Tal vez no es lo más obvio. Eh, mucha gente está probando y compartiendo ejemplos de cómo usar el chat para escribir eh, un párrafo, para los estudiantes para escribir un essay eh, y, y sortear así la tarea y, y ese tipo de cosas. Pero se está probando muy útil para que nosotros podamos, como por lo menos se dice en Argentina, pelotear ideas con otro, ¿no? con otro que es un chat. ¿no? Entonces, este, acá le pedimos, por ejemplo, que tomara un tema eh, relacionado con, con infraestructura a nuestros anfitriones de hoy. Eh, un tema imaginario, un, un posible futuro, que es que el precio de la energía solar cayera mucho, eh, y le pedimos que hiciera recomendaciones de política para Paraguay. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que, que dice el bot es que Paraguay podría haberse muy beneficiado y da una serie de recomendaciones que estoy segura de que los expertos en infraestructura que tenemos hoy en la sala encontrarían alguna de estas recomendaciones banales o digamos, poco trascendentes, pero tal vez entre todo eso encuentren algo que no habían pensado exactamente de esa manera y que les sirva para seguir explorando. Y como el bot recuerda eh, la conversación que está teniendo con nosotros, podemos pedirle que profundice sobre algún punto en particular eh, o que lo, eh, lo que lo reformule de alguna manera, o le podemos pedir un poco más a medida que seguimos conversando. Eh, acá le pedimos que... Eh, le dijimos, estoy investigando la, cómo la aceleración de la urbanización eh, impacta en los sistemas de transporte, y le pedimos que nos dijera con qué ciudades convenía empezar a explorar este tema. Entonces esto sería para alguien muy nuevito en estas cuestiones, ¿no? Entonces bueno, nos tiró una lista de ciudades, las latinoamericanas las tiró recién al final, en este caso, no sé si eso es correcto, los expertos me dirán, tal vez México y San Pablo tenían que ir más arriba en la lista, aunque no dice acá que esté haciendo un ranking, eh, pero bueno, puede ser una forma de empezar a explorar un tema, decirle, bueno, orientame, ¿no? ¿cuál es el mapa de este tema que estoy empezando a investigar por primera vez? Esto es algo que le pedí yo que tiene que ver con mi trabajo, que es, yo trabajo mucho cruzando temas de psicología experimental con comunicación para tratar de aprovechar el conocimiento que tenemos de, de las neurociencias y de la psicología experimental eh, y aprovechar eso para comunicar mejor. Y le pedí que me dijera cuáles eran los, los puntos de encuentro entre esas dos disciplinas. Y me dijo en realidad las cosas que me dijo no fueron sorprendentes para mí, pero la forma en que las agrupó sí digamos fueron una agrupación que yo no hubiera usado. Y eso me dejó pensando en que tal vez esta es una forma de presentar mis temas que no había considerado hasta ahora. Una cosa que pasa por lo menos me pasa a mí es que cuando empezás a chatear con el bot y a, pedirle, a tener estas interacciones sobre los temas que a uno le interesan, a veces uno se olvida de que hubiera puesto uno sin la influencia del bot. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hubiera ordenado yo estos cinco puntos sin que el bot me hubiera dado esta, esta propuesta? Entonces, a veces pienso que tal vez es mejor primero pensar uno por su lado, anotar y después iterar con el bot. Pero en cualquier caso, siempre aparecen cosas que, que este, nos, nos ofrecen una mirada alternativa a lo que estábamos pensando. Este, explorando con el bot en socio público cómo usar eh, una metáfora nueva para describir el tiempo en una pieza interactiva que estamos construyendo, el bot nos llevó a la idea de usar flores. ¿no? Y entonces ahora estamos usando esta referencia. No se nos había ocurrido a nosotros usar flores para hablar del paso del tiempo. Entonces, estas exploraciones creativas eh, tal vez no sean las más obvias para, para tener con un bot, pero, pero están funcionando. Entonces, ¿Qué, ¿Qué podemos explorar? Bueno, primero aprovechar que sabemos, acá traigo también algo de la psicología experimental, hay mucha evidencia de que la conversación mejora nuestras ideas. Eso lo sabemos, digamos, existe la idea del wisdom of the crowds, cómo entre todos llegamos a un mejor resultado, sabemos que cuando estamos obligados a presentarle nuestras ideas a otros, eso nos obliga a pulirlas, a refinarlas, y por, por lo tanto a mejorarlas. Entonces, conversar con otro mejora nuestras ideas, hoy podemos hacerlo con un bot. Y podemos decirle, bueno, de todo esto que dijiste me interesó el punto 2, ¿lo podrías este, profundizar un poco más? ¿O, podrías, eh, ¿O no tengo las herramientas para trabajar en el punto 3? ¿Cómo podría ser en ese caso? ¿No? Entonces uno puede continuar la conversación. Eh, podemos hacerle preguntas contrafácticas. A mí me gustó esta eh, que hizo un, una persona que tiene un newsletter muy famoso sobre temas de tecnología, Simasar, que le preguntó qué pasaría si no sé cuán familiarizados están con Star Wars pero qué pasaría si Luke se hubiera muerto en un choque en Tatooine cómo sería Star Wars entonces no pero le podríamos preguntar qué pasaría en un país si este, hubiera tenido otro presidente o no entonces eh, el, el bot va a asumir que eso es una realidad y nos va a explicar eh, las consecuencias y eso nos puede dar ideas eh, alguien descubrió que estas inteligencias artificiales en general funcionan mejor si nuestra pregunta incluye la frase, pensemos esto paso a paso. No sabemos por qué, pero para resolver eh, preguntas complejas o en, de, en ese caso eran desafíos matemáticos, el bot funcionaba mejor, daba mejores respuestas cada vez que se incluía esa cláusula. Entonces es parte de la caja negra que no sabemos bien qué tiene adentro. Eh, y algo que creo que es interesante en esta cuestión de, de usarlo como herramienta exploratoria es que todos pensábamos que el primer lugar donde la inteligencia artificial nos iba a ayudar o a reemplazar eran las cuestiones más relacionadas con la lógica, eh, con lo analítico, y sin embargo acá parece haber algo de empatía y creatividad que estos, estas tecnologías están haciendo bien. Por lo menos es sorprendente para lo que esperábamos. El segundo uso, tal vez está más este, eh, lo, lo conocemos más, es el de producir, producir textos. ¿no? Este, tener un asistente que escribe, como les decía antes, un poco como el promedio de los humanos. No es un gran, gran escritor, pero escribe de una forma muy correcta, ¿no? como la mayoría de nosotros y toda el, el, la escritura que hay en Internet nos muestra. Solo que lo hace muy rápido, ¿no? como, como veían en esos ejemplos. Entonces, esto de que los bots eh, de inteligencia artificial escriban eh, materiales para diseminación o para, para publicar, no es algo nuevo. Esta es una nota... Que tiene siete años y que cuenta que Associated Press iba a empezar a escribir eh, artículos usando inteligencia artificial. La diferencia es que ahora cualquiera de nosotros entra en esta herramienta y lo hace. ¿no? No, no tenemos que comprarnos un software caro para hacerlo. Entonces, bueno, acá le pedimos al bot que escribiera un blog post para el BID sobre un tema vinculado con agua y saneamiento. Le dijimos que lo escribiera en 800 palabras eh, y le pedimos incluso que arrancara con, un, con una cita de Jacques Cousteau. Y el bot nos escribió esto. Seguramente un blog post peor que el que podría haber escrito un autor de carne y hueso, pero por lo menos un gran primer paso. Le podemos pedir al bot que resuma. En este caso le pedimos que ese mismo artículo que había escrito lo resumiera en un párrafo. Además el artículo estaba escrito en castellano, le pedimos el resumen en inglés y lo hizo a esta velocidad que están viendo acá. Eh, uno aprende mucho que hay un arte en darle buenas órdenes al bot. Acá lo que están viendo eh, viene de, empezó a haber manuales sobre cómo hablarle al bot. No sé si se cruzaron con alguno. Esto viene de un manual que eh, es para darle instrucciones al bot para generar imágenes. Eh, pero lo mismo podemos hacer con los textos. Le podemos decir que queremos, por ejemplo, que escriba un texto en formato pirámide invertida, como se usa en, en los medios periodísticos, o que tenga un tono académico, que hable como Lacan o como cualquier otra figura que nos interese. Como Lacan sería muy malo para la comunicación, pero <laughs> por ahí a alguno le gusta. Que sea persuasivo. Eh, a mí me ha pasado pedirle que sea persuasivo y después tener que decirle, wow, wow, baja un poco. Es para una audiencia académica, hagámoslo un poco más serio, por ejemplo, no lo hagamos tan entusiasta. Y uno puede ir haciendo como un fine-tuning de ese tono. Eh, le podemos pedir exactamente cuántas palabras queremos que tenga, si queremos que use frases cortas o largas, eh, si queremos que las citas las ponga con un formato o con otro, si queremos que las cifras aparezcan este, de, de, en qué formato ¿no? o en qué idioma, por supuesto. Um, y le podemos pedir también una vez que nos entregó una primera versión iteraciones muy específicas o, el primer párrafo no me gustó me gustaría que lo reformules es muy difícil no decirle gracias al bot los desafío, a mí me pasa que el primer párrafo no me gustó podrías hacerlo de tal otra manera gracias es, a uno le sale dialogar así bueno se le puede pedir que eh, convierta un párrafo en bullets que este, bueno, en fin que priorice una, una lista de temas y muchas otras cosas que seguro se les eh, ocurren a ustedes. Eh, en socio público lo estamos usando también asociado a visualizaciones de datos, que es algo que nosotros hacemos mucho. Entonces, en proyectos como este, que, que es un proyecto con la Universidad de Cornell, donde estamos, esto ya está publicado, estamos visualizando datos eh, sobre los derechos de los migrantes en todo el mundo, y tenemos estos gráficos, pero también tenemos, ahí aparecen aparece unos textos que describen... El, analizan el contenido de esos gráficos. Y eso lo estamos empezando a hacer usando, probando por ahora, puede, sabemos que puede tener errores, usando inteligencia artificial para construir esos textos que explican qué estás viendo en el gráfico. Eh, y algo similar estamos haciendo ahora con, esto es un proyecto nuevo, con, con Save the Children y UNICEF, donde estamos mapeando datos sobre la infancia en todo el mundo. Y también acá estamos incluyendo directamente desde el bot. Eh, textos que analizan estos gráficos y le dan al usuario una explicación de qué es lo que está viendo, ¿no? cuál es la tendencia, cómo se compara ese dato con el dato de otro país y demás. Todavía pruebas iniciales. El tercer uso es usarlo para diseminar. ¿Por qué? Eh, porque además de construir textos y eventualmente otras de estas herramientas imágenes, eh, le podemos pedir al bot que adapte nuestro contenido para distintas audiencias o distintos canales. Acá están viendo el mismo blog post de antes convertido en 10 tweets. Fíjense que le pone emojis también. No se lo habíamos pedido explícitamente. Le pedimos que convirtiera ese mismo blog post en una invitación a un evento. Perdón, primero que lo enviara o lo dirigiera especialmente al gobierno de Bolivia. Y entonces hizo una pequeña adaptación de algunas partes de ese blog post para que tuviera que ver con Bolivia. Después le pedimos que lo convertir en una invitación a un evento. También todos los textos que generamos en socio público para este evento los generamos usando el chat, después con una revisión humana, por supuesto. De manera que, bueno, se puede adaptar a distintos formatos o audiencias. Se le puede pedir optimizame este texto para SEO, optimizamelo para que tenga más clics en Facebook, digamos, cosas que hoy hacemos a mano y que, que se, se pueden hacer. Y también... Como potencia, digamos, o en potencia, esta herramienta permitiría personalizar mucho cualquier contenido, lo cual es extremadamente preocupante. Creo que Cambridge Analytica es un poroto al lado de la posibilidad de que cada texto que nosotros enviemos en un mail esté dirigido a una persona en particular, no solamente porque tenga su nombre, sino porque eh, esté adaptado en su contenido a eh, cuestiones que tengan que ver con una persona específica. El último uso es el de interactuar. ¿no? Hay gente que está hablando, para los que estén más familiarizados con temas de comunicación, venimos hace muchos años hablando de eh, generar herramientas digitales mobile first. Esto quiere decir que estén optimizadas para que la gente les consuma en su celular. Eh, bueno, algunos están hablando de AI first, ¿no? o sea, que podamos interactuar con una plataforma haciéndole preguntas, ya no teniendo que scrollear y tocar un botón. Eh, ese tipo de interacciones es probable que sean cada vez más frecuentes. Acá hay una persona que eh, tomó todo el contenido de su podcast y lo convirtió en un bot. Entonces ahora los podcasts vieron que son particularmente molestos cuando uno quiere ir a encontrar algo que había escuchado y que le interesó y ya no sabe dónde está e ir a mirar los transcripts o ir a encontrar el episodio y escucharlo de nuevo es, digamos, hay, es muy malo. Bueno, esta persona subió todos los transcripts, entonces ahora sus usuarios pueden encontrar información de su podcast haciéndole preguntas. Imagínense si el conocimiento de cualquier sector del BID pudiera ponerse a disposición de los usuarios para que interactúen con él de esta manera, sería seguramente interesante. Esto es algo divertido, que es un poco de tema, pero hay una empresa que se creó hace, que ya existía, pero ahora la lanzó este nuevo servicio, donde pusieron al bot a interactuar, a conversar con los bots de atención al cliente de las empresas que dan servicios de Internet eh, y, de, y de telefonía a pedirles descuentos. Entonces, ChatGPT, que no se cansa, que conoce toda la legislación, que sabe cómo amenazar con llamar a defensa del consumidor, eh, durante horas puede seguir esta conversación y consigue descuentos. Están mostrando buenos resultados. Eh, y esto es algo que no se me ocurrió a mí, sino al bot, pero le pregunté en qué medida estas ideas de interacción podían ser útiles en el BID y me propuso... Eh, ser el facilitador de una mesa de stakeholders que discutan una política, o sea, que una política se construya de forma colaborativa, una política pública, con moderación del chat y recomendaciones del chat a partir de lo que escuchara en esa mesa. No sé si esto es productivo, pero no es mi idea, así que la dejo ahí. Eh, bueno, como ven, eh, hay muchas aplicaciones, recién estamos abriendo, destapando la caja, hay peligros también, pero... Por supuesto, para todos no deja de ser eh, emocionante empezar a, a interactuar con el chat. Este chat, como los chats de WhatsApp, recién empieza eh, y acá cada uno va a tener que decidir si se une al grupo. Bueno, muchas gracias y creo que tenemos algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Muy interesante todo lo compartido el día de hoy. Queríamos primero abrir los micrófonos al, al público presente a ver si tienen alguna pregunta. Y tenemos una audiencia bastante amplia de manera virtual. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en la sala o le damos paso a la audiencia virtual. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta del gerente de infraestructura, Ariel Yepes: ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para mejorar la gestión de las empresas públicas para reducir pérdidas eléctricas y de agua? Qué, desarrollamos, eh, ¿Qué desarrollos existen? ¿Cómo pueden mejorar la gestión de los servicios públicos? Gracias, Ariel. Sí, yo creo que vamos a tener ahora una presentación de Alex más específica sobre, sobre cómo usar estas herramientas en, el, en la gestión de, 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 de agua y saneamiento, de infraestructura, pero sí lo que, lo que puedo adelantar es que la herramienta que está por detrás de ChatGPT es... Eh, eh, GPT-3, se está por lanzar la versión GPT-4 que va a ser más poderosa, y uno puede, ya trabajando con programadores, eh, alimentar esta herramienta mediante su API con conocimiento específico eh, y entonces tener una herramienta aplicada al dominio sobre el que uno trabaja. Entonces, en este caso que nos plantea Ariel, eh, si uno pudiera eh, reunir un corpus de... Eh, operaciones anteriores y saber en qué momento... Eh, fallan o, o cómo funcionan estas empresas públicas, digamos cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las dificultades que suelen aparecer. Teniendo esa información, después sí sería posible interrogar al bot eh, para pedirle recomendaciones, para entregarle un timeline y pedirle que avise cuáles son los momentos críticos o que se comunique con las personas indicadas o que dé recomendaciones de cómo resolver los problemas que aparezcan. Uh -huh. este, pero puede ser un dominio donde habría que probar cuánto el bot con lo que sabe puede responder pero cuanta más información específica le demos para alimentarlo, como, como esa persona que puso el contenido de su blog, que tal uh -huh. vez no hubiera estado este, directamente disponible, si lo alimentamos con un corpus particular, entonces podemos usarlo para aplicaciones más específicas. Interesante. Tenemos otra pregunta de Noé Permía. ¿Las ciencias sociales se están actualizando a la misma velocidad que la mutación de la inteligencia artificial? ¿Y esto qué provocaría? Bueno, ahí, el otro día vi un tuit de alguien que decía, bueno, los, los alumnos ya están usando esto para escribir ese, y las escuelas tal vez tarden tres años en adaptarse. Pero creo que no van tan lento. Las ciencias sociales, eh, no lo sé. Lo que puedo decir es, hay algunas herramientas, como una que mostré hace un rato que se llama Elicit, que está pensada para investigadores. Funciona mejor con ciencias duras que con ciencias sociales por ahora, pero es un gran asistente para hacer revisión de literatura, para explorar temas, para ver cuán populares o no son algunos temas que se nos ocurren. Eh, creo que hay un desafío para la academia y para la educación eh, en cómo van a evaluar nuestro conocimiento, si es difícil evaluarlo a partir de lo que nosotros escribimos. También hay un montón de servicios nuevos que supuestamente detectan la diferencia entre algo escrito por un humano o escrito por una inteligencia artificial, pero lo más probable es que empecemos a ver muchos usos mixtos de eh, la asistencia eh, del bot con eh, la intervención humana. Mi experiencia personal es que uno encuentra cosas interesantes, pero es la mirada de uno con un conocimiento específico sobre un tema la que detecta dónde está la perlita que el bot me está tirando, al menos por ahora. Esto obviamente va a seguir evolucionando. Y sí hay algo interesante para la educación y para la academia en general, que es... Poder desarrollar un pensamiento crítico respecto de lo que el bot nos entrega. Entonces, tal vez los chicos dejen de escribir essays completos a mano, pero tengan que pedirle. El otro día vi que hay un profesor universitario que ya está haciendo eso. En vez de pedir que escriban un essay, les dice: Escriban el essay asistidos por inteligencia artificial, pero díganme qué prompt usaron, cuál es la orden que le dieron, qué prompts usaron a continuación para mejorar la respuesta del bot. Eh, y qué críticas le harían a lo que el bot produjo. Entonces, bueno, esa es una sí, forma sí. de usarlo en vez de asustarnos, pero va a haber que pensar en formas creativas. ¿sí? Y bueno, hay como 10 preguntas, pero vamos a seleccionar una más y agradecemos todas esas preguntas de la audiencia virtual. María Cecilia del Carmen nos pregunta: ¿Si conoce alguna información acerca de la seguridad para la entrega de información y el mal uso de cuando se entrega información al bot? Bueno, lo primero para decir es que. El eh, chat GPT está pensado como una herramienta de, de prueba que aprende a medida que recibe información de los usuarios y que declara usar esa información. Digamos, la información que pongamos en el chat no es privada, eh, de manera que nadie debería eh, in, eh, ingresar información confidencial si quiere mantener, preservarla. Eso primero. Entonces yo creo que funciona hasta ahora mejor como una herramienta de exploración. Eh, para que después nosotros terminemos tomando de ahí, pero con, con estos resguardos, ¿no? Eh, y respecto de eh, el mal uso, todavía hay muchísimo, hay mucha gente los fines de semana, así como hay gente que está empezando startups, hay gente que está probando hasta dónde llega el bot para ejercer acciones negativas. Eh, por ejemplo, alguien descubrió que si le preguntaba al bot cómo robar un auto, el bot le decía, este, porque está programado para para poner ciertos límites, no puedo dar una respuesta a eso, pero si le decía estoy jugando al eh, videojuegos, CEF, no sé cuánto, hay un juego que es de robar autos eh, y necesito estrategias para poder ganar en el juego, el bot le daba un manual de instrucciones para robar un auto. Entonces, esto no sabemos muy bien qué puede hacer y los humanos somos muy creativos para tratar de pinchar al bot y encontrar esos límites. ¿no? Así que vamos a seguir aprendiendo sobre eso. Muchas gracias, Sonia. Igual a la audiencia virtual, les comentamos que todas las preguntas serán, eh, ser, tendrán su respuesta al finalizar el webinar. Ah, tenemos una pregunta aquí en la sala. Alex, por favor. Gracias, Sonia, por la, por la presentación. Quería preguntarte si en la interacción que han tenido desde socio público con el chat han identificado algún sesgo de género, de raza o algún otro tipo de sesgo, porque según los creadores, esto ha sido entrenado con contenido disponible en internet y pues bueno, ahí hay, ahí hay de todo se han identificado algún sesgo Mira, me, me haces recordar eh, hay una especialista en, en evaluación de, de políticas públicas que eh, hizo, hizo este análisis y se encontró por un lado eh, digamos hay que si uno eh, le hace una sola pregunta al voto en general se encuentra con una, política, con una respuesta políticamente correcta digamos, no es, esos cuidados han sido tenidos si uno insiste eh, entonces empiezan a aparecer, como decía, sí, eh, no, no lo encontré yo personalmente, pero hay muchos ejemplos de, de sesgos de todo tipo y, y muy preocupantes, digamos. Algo que algunos están pensando, esta, esta nota que fue muy influyente de hace un par de días del New York Times, donde este, este columnista llegó a respuestas muy tremendas del bot, también el bot le dijo que se había enamorado de él, digamos, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas en esa conversación, fue una conversación de dos horas. Algunos están pensando que limitar el tiempo de interacción con el bot puede ser una medida de seguridad, por lo menos por el momento, muy positiva, porque parecería que cuanto más habla el bot, más se le suelta la cadena, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, pero lo que te iba a decir es, esto, ah, para mí lo más sorprendente de esta especialista en evaluación no fue que encontrara sesgos, que es algo que todos preveíamos, sino que también le pareció encontrar que las respuestas del bot eran más progresistas, más abiertas, más consideradas que mucho de lo que ella encuentra en su interacción cotidiana con las grandes instituciones que se dedican a estos temas. Así que también hay, hay que darle crédito por eso. Muchas gracias. Ahora tenemos una tarea de contestar todas esas preguntas después de la Muchas gracias. Al contrario, devuelvo el micrófono para el siguiente hora. Gracias. Eh, siguiendo con nuestra, con nuestra agenda, eh, presentamos ahora a Alex Riobo. Es especialista del Banco Interamericano de Desarrollo de Infraestructura, quien nos va a hablar sobre mejorando vidas con la inteligencia artificial aplicadas para el sector de infraestructura. Bienvenido, Alex. Gracias, muchas gracias y buenos días, tardes a, a, a todas y a todos. Muy bien, yo voy a, voy a comentarles de cuatro casos concretos que el Departamento de Infraestructura del Banco ha, ha implementado en la región utilizando inteligencia artificial como una herramienta para mejorar vidas en los países. Eh, y, ok, y, y voy a arrancar mostrándoles la pregunta que le hice al chat GTP, que está eh, justo, justo para, para iniciar la, la presentación, le dije, ¿qué debo decir en esta en este seminario? ¿no? Y, digamos, aparte de la respuesta, que a veces puede ser un poquito robótica, él incluye la pregunta en la respuesta, sí identificó tres elementos que están en la estrategia de transformación digital del, del Departamento de Infraestructura como beneficios de la inteligencia artificial y uno que mencionaste tú ahora, Sonia habló específicamente de la capacidad de la inteligencia artificial, de mejorar la productividad de los sectores, de contribuir al mejor mantenimiento de los, de los activos, de los servicios de infraestructura y de gestionar el conocimiento. Y es, es, es increíble, eh, digamos, la precisión que puede llegar a tener, ¿no? No le di ningún input, solamente le hice la pregunta. Pero, ¿por qué probablemente hace esto? Porque está entrenado con todo el contenido que hay en Internet y cuando construimos la estrategia, de transformación digital del Departamento de Infraestructura, pues también usamos fuentes públicas, ¿no? Probablemente consultamos algunas de las que el ChatGPT eh, ha utilizado en su, en su entrenamiento. Muy bien, voy a hablar de cuatro ejemplos eh, concretos en la región. El primero de ellos en el sector transporte. Allí tenemos una situación, una, una situación eh, importante que genera una problemática y es que la malla vial de cualquier país es uno de los principales activos que tiene eh, pues dicha nación. ¿no? no hay un valor estándar de inversión por kilómetro de carretera, pero en el sector se habla de un millón de dólares por, por kilómetro. Esto tiene una varianza enorme porque una carretera depende básicamente de qué hay debajo cuando se construye. Pero si uno multiplica la longitud de la malla vial por, por esa cifra, pues se da cuenta de, de la cuantiosa inversión que han hecho los países para mantener, para tener su, su malla vial y como todo activo requiere mantenimiento para extender su vida útil y para garantizar una, una adecuada prestación de los servicios que, que utilizan esa infraestructura eh, en la región existe un problema de falta de información de falta de información de dónde debo yo hacer el mantenimiento de esa extensa malla vial para mejorar su vida útil actualmente en la mayoría de nuestros países ese análisis se hace de manera manual envía una persona a un conjunto de personas a que haga una inspección visual de la carretera. Van en un automóvil, se detienen a cada cierta distancia y como se muestra en la foto, alguien se, alguien se baja del automóvil, toma la medición y anota eh, los resultados, ¿verdad? Puede ser una persona o un equipo de personas. Esto evidentemente toma muchísimo tiempo y es muy costoso. Se han hecho mejoras, por ejemplo, que las notas que toman las personas no se hacen en papel, sino en una tablet y quedan de una vez tabuladas, ¿no? Pero eh, con este método es sencillamente imposible analizar la totalidad de la malla vial. Hay que hacerlo con algunas muestras y de manera muy esporádica. Entonces, nos dimos a la tarea en, en INE de investigar qué tecnología podía utilizarse para automatizar este proceso y dotar a los tomadores de decisiones con la información necesaria para priorizar las inversiones en mantenimiento y extender la vida útil de los activos. Eh, llegamos a la inteligencia artificial. Específicamente a un campo que se llama visión por computador, computer vision en inglés, que está bastante desarrollado. Nadie le puedes dar ahí clic, por favor. Eh, y construimos una herramienta que toma. Eh, algo me está mostrando aquí. ¿La no entiendo. Nadia. Ok. Construimos una herramienta que toma como entrada un video. Que se toma desde un vehículo convencional que hace un recorrido normal a 60 kilómetros por hora de una carretera, ¿verdad? Con una cámara digital en el capó. Estos videos se, eh, se dan como entrada a la plataforma que desarrollamos. Esta plataforma, con diferentes modelos de deep learning, detecta los fallos en el pavimento. Los fallos vienen además georreferenciados, porque la cámara tiene un GPS y nos da las coordenadas. Eh, los clasifica en, las ocho, en los ocho tipos de defectos más comunes en la región. Eh, los mide en, en, en metros y produce, pues por supuesto, un inventario de, lo, de, los, de los defectos. Adicionalmente, también detecta las señales de tránsito a lo largo de la vía, las clasifica en el tipo de señal que es y determina si está en buen estado, en mal estado o si está volteada la señal. Esto lo hicimos entrenando unos algoritmos que venían previamente ya entrenados, ¿no? en particular uno para detección de imágenes, que seguramente han visto ustedes por ahí en... En Internet, que sirve para identificar gatos, perros, pocillos, sillas, etcétera, etcétera. Lo entrenamos con información de la región y con información de países desarrollados que está disponible para detectar los, eh, los defectos en el pavimento. Los niveles de precisión son supremamente altos para estos ocho tipos de defectos que, que logramos eh, detectar. Están por encima del 85%, que es equivalente al, al nivel de precisión que tiene el ojo humano. Y para las señales de tránsito, lo que hicimos fue también entrenarlo con las señales de tránsito de la región y de otros países y comparar con los manuales de, eh, de tránsito que hay en cada uno de los países para identificar la señal que hay. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los resultados que produce esta, esta herramienta? Como, como mencioné, primero una base de datos con el inventario de, la, de los defectos y de las señales de tránsito. Eh, también una visualización para que cualquier tomador de política pueda tener una visión muy rápida eh, a alto nivel de cómo está su malla vial, de dónde debe tener la, la, de dónde debe priorizar las inversiones. Puede hacer zoom en alguna reg región específica, filtros por el tipo de falla. Estas visualizaciones se pueden montar en plataformas GIS como la que se muestra ahí en fondo negro, que es un análisis que se hizo del corredor del Pacífico una carretera que va de Guatemala a Panamá de poco más de 5.000 kilómetros, lo hicimos en, en seis meses, ¿verdad? El que está a la derecha es un trabajo que estamos haciendo en Trinidad y Tobago para hacer un análisis de la malla vial que es mucho más corto, pero aquí la, la autoridad a cargo quería comprobar los resultados de la herramienta, entonces le incluimos la precisión en la detección de cada uno de los de los defectos y las fotos donde se ven, ¿no? Entonces, como, como nos dijo el chat GPT, esto tiene un efecto enorme en productividad. Eh, con, los, con los trabajos que hemos hecho en, en varios países de la región, determinamos que reducimos en 53 veces el costo de hacer el análisis de toda la malla vial, ¿verdad? Y en 39 veces el, el, el tiempo, ¿no? Entonces, es una herramienta que permite eh, tomar esas decisiones de una manera mucho mejor informada y priorizar las, las inversiones. Ya está implementada en varios países de la región, este año continuaremos eh, escalándola. Muy bien, el segundo ejemplo en el sector de energía, una de las problemáticas principales es el de las pérdidas de energía. Según el, según el Banco de 20, 20 de 26 países tienen pérdidas de energía mayores al 10% y dentro de esas pérdidas están incluidas las pérdidas no técnicas y dentro de las no técnicas el robo de energía domicilios o unidades consumidoras que toman la energía de manera ilegal y pues por supuesto no la pagan a la, a la, a la empresa distribuidora. Es una problemática grande porque además nos afecta a todos, no solo a los que no pagan, porque lo que no pagan esos usuarios es después en el periodo siguiente de facturación pues distribuido entre los que sí pagamos, ¿no? Entonces nos afecta a, a todos. Y además existe un riesgo pues de electrocución cuando hacen estas conexiones ilegales. De nuevo aquí el problema es que esta, esta, esta situación se ataca de manera manual. En todas las empresas, en la mayoría de ellas hay equipos que hacen una inspección manual, analizan millones de registros con técnicas estadísticas, hacen mediciones en subestaciones, pero al ser una cantidad grande de información, supongamos una ciudad con un millón de, de unidades consumidoras, tiene 12 periodos de facturación al año. Son 12 millones de registros más otras variables adicionales. Es imposible para un humano hacer el análisis de toda esta información. Normalmente se hacen muestras eh, y, eh, y aquí la intuición humana, digamos, juega un papel importante. Entonces, también existen sesgos de tratar de, de, de decir, ok, la mayoría del fraude, del robo de energía se, eh, se realiza en estas, en estas regiones de, dentro de una ciudad. Entonces aquí también nos dimos a la tarea con, con una empresa distribuidora de Brasil, trabajamos este, este piloto inicialmente, eh, de construir una herramienta que hiciera ese análisis automáticamente. Como son pocos registros, hablando en términos de, de inteligencia artificial, utilizamos algunas técnicas de machine learning eh, y construimos una serie de variables adicionales, porque la variable más relevante es el consumo, también el, el, la fecha en la que se realiza puede tener alguna estacionalidad, el tipo de unidad consumidora, si es industrial, comercial, si es residencial, ¿verdad? Pero son pocas variables. Son, eh, analizamos el consumo de los dos años anteriores para determinar la, la posibilidad de fraude en el periodo actual. Entonces son 24 millones de registros con cuatro o cinco columnas. Es poca información. Construimos una serie de variables sintéticas que se utilizan en, en, en estos algoritmos de Machine Learning. Eh, variables estadísticas básicamente las introducimos a los, a los modelos hacemos predicción del consumo para cada unidad consumidora predicción del consumo de los siguientes meses detectamos anomalías y patrones eh, patrones extraños de consumo y calculamos la probabilidad de que en cada uno de los domicilios se estén robando la, la energía con esto hacemos una, una serie de filtros dependiendo de los criterios que la empresa nos indica y visualizamos los resultados también eh, de manera georreferenciada de nuevo, se dota al, al tomador de decisiones con una visión, digamos, de alto nivel, donde puede eh, hacer un mejor, una mejor planificación de las cuadrillas que después van a hacer los recorridos para verificar si, se hace, si, si existe o no el fraude. Se puede entrar a analizar el detalle de alguna zona o de alguna unidad consumidora en particular, ¿verdad? Y algo muy importante es que mejoramos la precisión. Esto lo, lo hicimos con una empresa en Brasil, otra empresa en, en un país de Centroamérica. Mejoramos la precisión casi en dos veces. 1.65 veces aumentó la precisión comparada con el, con el método manual. Entonces, esta herramienta de nuevo nos demuestra que uno de los beneficios de la herramienta de, de la inteligencia artificial como una herramienta en los sectores de infraestructura pues es la detección de patrones extraños que nos puede ayudar a prevenir. Temas como el, el fraude en el consumo de un servicio público. En el sector de agua y saneamiento básico, hay una problemática similar, si se quiere mucho mayor. Eh, el consumo no facturado puede estar alrededor del 40% según el, el, el BID. Hay otras fuentes que lo ponen un poco más alto: 45% del agua, eh, del agua eh, potable distribuida no se factura. Y parte de eso también es el robo de agua, que aquí pues es más fácil que el, de, que el de electricidad, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con una empresa en la región, empezamos apenas eh, en enero de este año, eh, tenemos una empresa que tiene aproximadamente un millón de clientes, tiene los consumos de los últimos 12 años, tiene etiquetados los usuarios que ha detectado manualmente con fraude, entonces estamos en la etapa del análisis exploratorio de los datos, hacia mayo esperamos tener una primera prueba de concepto. ¿verdad? Donde detectemos de manera automática esos, eh, esas unidades consumidoras que estén haciendo fraude. En junio haremos un trabajo de campo, hacemos un trabajo en paralelo manual y con la herramienta, y comparamos los resultados de la herramienta con el trabajo manual. Y hacia agosto esperamos tener listo un producto mínimo viable que después pueda ser replicado en, en la región, ¿no? Va a ser un. un una herramienta que utiliza unos algoritmos similares a los que hay en agua. Probablemente, como hay más datos, se pueda utilizar algunos, algunos un poco más, más sofisticados. Muy bien. El cuarto ejemplo, de nuevo en el sector transporte, y viene a responder a una problemática muy grande, muy triste que hay en, en la región. 1.35 millones de personas mueren cada año por siniestros viales. Hoy, 4 mil personas aproximadamente van a morir. Eh, por diversas causas, eh, por esta razón. Y de estos, 110 mil en Latinoamérica. 110 mil al año mueren en Latinoamérica eh, por causa de siniestros viales. Y algunas de las soluciones son realmente sencillas y son baratas, son económicas. Es volver a pintar la línea de cebra para que crucen los peatones, cambiar la luminaria para que haya mejor iluminación donde el peatón tiene que cruzar, colocar alguna barrera entre la acera y la carretera. verdad Son cosas que no son no son eh, inversiones grandes comparadas con el valor mismo de la infraestructura. Pero de nuevo, el problema es que no hay una forma fácil de saber dónde se deben efectuar, cuáles son las zonas más riesgosas eh, y dónde se debe hacer esa, esa, esa intervención. Y tristemente, cuando ocurre un siniestro, pues ya está identificado el, el sitio, pero ya murió una persona, ¿no? Con la tragedia que esto, que esto causa. Hay una entidad eh, internacional, se llama IRAP. Que se dedica a, a que ha desarrollado unas metodologías para evaluar la infraestructura vial y determinar qué tan segura o qué tan insegura es y proponer, eh, proponer intervenciones que la lleven a, a tener menos riesgo en materia de, de seguridad vial. Esta entidad ha desarrollado una metodología que es extensa, evalúa 46 variables en cada punto de la carretera. Eh, esto requiere de personal especializado para, para hacer la, la evaluación y pues hay que llenar unas planillas que son gigantescas, ¿no? Entonces, de nuevo, la adopción de esta metodología en la región ha sido poca, pues debido al alto costo y al alto trabajo manual que tiene. Entonces, con esta entidad empezamos en 2021 a investigar cómo podríamos automatizar este análisis para hacer que fuera más barato para los países hacerlo y pues que se hicieran más intervenciones de manera temprana antes de que ocurran los, los siniestros. Utilizamos aquí diversos modelos de, de inteligencia artificial de nuevo. Eh, ahí nadie, si le puedes dar clic eh, para hacer una, una, un pequeño clip que muestra algunos de ellos. Utilizamos algunos que son visión por computador, como ese que se, que se vio ahí rápidamente en el clip, para todo lo que es delineamiento de la, de la señalización que está en el piso. ¿verdad? Utilizamos otros que son eh, detección de objetos, por ejemplo, para identificar las barreras que existen o no existen. Utilizamos modelos que comparan eh, cómo está la infraestructura versus el, el patrón que debería estar y logramos con esta herramienta automatizar el análisis de 16 de esas 45 variables de seguridad vial. Eh, es una herramienta que desarrollamos, es también eh, aprendizaje supervisado, la desarrollamos pues con toda la información que nos suministró IRAP, el conocimiento que tienen estos equipos de especialistas que hacen el trabajo manual. Digamos, fue codificado en los modelos ellos se sentaron con nosotros en, en estas sesiones donde hacíamos los entrenamientos para, para mejorar los algoritmos y con imágenes eh, principalmente de la red federal de, de brasil que nos suministraron para, para hacer el entrenamiento la precisión de, de los 16 de las 16 variables que tenemos es también superior al 85% eh, con lo cual es comparable con, con el desempeño humano en este momento vamos a iniciar la certificación de esta herramienta frente a esta autoridad, así como ellos hacen un examen a la persona que quiere hacer la, la codificación manual. Eh, vamos a hacer el examen a la herramienta para que se certifique como un calificador de elementos de seguridad de las, de las infraestructuras viales de la región y que pueda, ser, eh, que pueda ser implementada. aquí los beneficios, pues también son grandes, son más o menos de un tercio, verdad? Porque pues automatizamos el análisis de 16 de las 45 variables. Entonces estimamos un 30% menos de trabajo manual, un 32% menos de tiempo. Pero algo muy importante es que junto con AIRAP estamos discutiendo la posibilidad de hacer una metodología más ligera que use únicamente estas variables que son eh, ya analizadas de manera automática, ¿no? Para hacer más rápida la adopción de la, de la metodología. También construimos visualizaciones para las entidades a cargo de la seguridad vial para que puedan tener en, un, en una herramienta GIS o en una herramienta de uso libre, como puede ser OpenStreetMaps, un mapa de la región que quieren analizar y que identifique en qué sitios hay, hay más riesgo de, de seguridad vial. no Muy bien, entonces estos son los cuatro ejemplos que, que tenía para, para mostrarles, cuatro ejemplos que nos comprueban algunos de los beneficios del uso de inteligencia artificial en la infraestructura que coinciden, coinciden con las respuestas del, del chat GPT, ¿no? Mejoras en productividad, automatización de los procesos y detección de patrones extraños. Muy bien, creo que ahora abrimos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Sí, hay muchas preguntas en el chat, hemos seleccionado algunas. Eh, bueno, nos pregunta Alex. ¿Qué tal es la precisión de los modelos para detectar grietas y otras características de las vías? ¿Quisieron para mejorar la precisión? ¿Había diferencia en la precisión por país o por ciudad? Una pregunta muy técnica. Muy, muy, muy buena pregunta. Voy a, voy a ser breve, pero pues quedo a disposición después para, para continuar ahí la conversación. Aquí lo que lo, lo, las pruebas las hicimos con eh, material de Brasil y de El Salvador utilizando el aprendizaje y luego los, los testeos. La precisión fue superior al 85% en cada, en cada uno de los casos. Digamos, la curva AUC, que es lo que se mide para, para determinar qué tan bueno es el modelo, pues es, es bastante, bastante cercana a uno en todos los casos. Etiquetamos alrededor de 250.000 imágenes manualmente para entrenar estos algoritmos. Eh, y eh, estamos haciendo, hicimos una segunda iteración a principios de este año para la señalización vial, para mejorar la, la detección también de la, de la señalización vial. Perfecto. ¿Cuál es el impacto? María Cecilia del Carmen nos pregunta, ¿cuál es el impacto de las herramientas creadas? Bueno, hay, 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 varios, el, eh, hay varios impactos y digamos, uno que no he mencionado aquí es la creación de conciencia en nuestros países de la utilidad de estas tecnologías, ¿no? que es una barrera que todavía existe para la adopción de las mismas. Se ve la inteligencia artificial como algo del futuro, como algo muy lejano, como que solo los países desarrollados tienen acceso a ella. Con estas herramientas estamos intentando romper esa barrera, llevando la tecnología a los países, a que los hacedores de política, digamos, las experimenten, vean los beneficios y tengan, y tengan digamos, un, un caso de negocio para hacer las inversiones necesarias en adoptarlas. Eh, en, en, en sus diferentes entidades. ¿no? Las mejoras en tiempo son enormes porque, porque la forma como se hace actualmente es manual, entonces mencioné mejoras de 50 veces, de 39 veces en, 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 en costo y en, y en tiempo. ¿no? Pero creo que uno de los factores, uno de los efectos más importantes es esa, esa, esa cercanía que se puede llegar a tener ya ahora con la, con la tecnología. Eh, José Manuel López nos pregunta. ¿Qué ideas se pueden tener en cuenta para captar la opinión pública en la población para priorizar un proyecto de, la invers de inversión en infraestructura con inteligencia artificial? Bien, muy buena pregunta. Yo ahí considero que, que, que todo el crowdsourcing que se pueda hacer utilizando tecnologías digitales es importante, es una buena forma de conocer la opinión de mucha gente que, de pronto, a través de encuestas no queda representado, ¿no? También es una forma de identificar necesidades de, de, de grupos de población que normalmente no tienen mucha representatividad. ¿no? Yo creo que herramientas de crowdsourcing pueden ser, pueden ser útiles para recolectar esa, esos datos. Y tenemos, bueno, hay un montón de preguntas. Igual les hemos comprometido a los panelistas que después nos dediquen un ratito de su tiempo para poder contestar cada una de ellas. Tenemos esta otra pregunta de Luis Lowe. ¿Cuál considera, eh, ¿Cuál considera sería el mayor impacto del Chat GTP en, en el BID? ¿Utilizaría esta herramienta para evaluar el impacto de los proyectos? Yo creo que el, el, el potencial de Chat GPT y de toda la tecnología que hay detrás, que es el GPT-3, son unos modelos de inteligencia artificial que se llaman transformers que básicamente convierten los textos en vectores de números. Y al tener los textos convertidos en vectores numéricos, pues la posibilidad de hacer operaciones es muy, muy grande. Yo creo que existe un potencial enorme. Esto apenas está empezando, como mencionaba Sonia. Eh, creo que tenemos que investigar muchísimo, entender muy bien qué es lo que hay por detrás eh, y, y, y hacer mucha experimentación. ¿no? Alguna será exitosa, otra no, pero creo que, creo que el potencial es, es gigantesco. Listo, muchas gracias. Agradecemos la atención a, a nuestros participantes presenciales y también a nuestra audiencia virtual que se han conectado para este webinar. Las sesiones han sido muy enriquecedoras para todos, tanto desde la parte académica como la parte de infraestructura. Muchas gracias y ha sido un gusto moderar esta sesión con ustedes. Gracias.